ha de ser para mayor honra de vuestro nombre y de vuestra esposa Santa Lucía, y para bien eterno de nuestras almas. Amén. Amén, amén. Al modelo al cual vamos a celebrar, que se llama Santa Lucía, ¿cierto? Somos devotos de Santa Lucía, ¿cierto? Muy bien. Ser devoto de Santa Lucía implica seguir su ejemplo. Ser devoto de Santa Lucía implica seguir sus consejos. Ser devoto de Santa Lucía implica que cada año en que nosotros celebramos la fiesta acá, que hacemos las vísperas, que hacemos la Sagrada Eucaristía y compartimos como comunidad, implica que nosotros debemos estar pareciéndonos a Santa Lucía. ¿Estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto? Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué tanto se parecen a Santa Lucía? ¿Poquito? ¿Mucho? Este año volvemos a hacer la conmemoración de esta santa. Este año volvemos a reunirnos en torno a esta memoria. Podemos colocar muchas intenciones en manos de ella para que, se supone, Dios las escuche. Pero la lectura nos dice algo interesante el día de hoy. Todo lo considero basura menos el encontrarme con Jesucristo. Pienso que Santa Lucía encontró a Jesucristo, y todo lo demás, todo lo que la sociedad nos presenta, todas las distracciones, lo consideraba basura comparado con la experiencia que ella tuvo con Jesucristo. Santa Lucía fue una persona como nosotros que en algún momento de su vida se encontró con Jesús. Jesús es la alegría, Jesús es la misericordia, Jesús es amor. No hay otra palabra para definir a Jesús, sino Jesús es amor. Pienso que en estas festividades lo que ustedes tienen que reflexionar es la siguiente pregunta: ¿cuánto me estoy pareciendo a Santa Lucía y cuánto me está sirviendo estas festividades para parecerme a ella y principalmente para parecerme a Jesús? ¿Será que realmente estas fiestas sí me sirven para eso? ¿Será que estas fiestas sí me sirven para compartir con mi familia verdaderamente? O tal vez estas fiestas lo único que sirven son para dar mal ejemplo, para emborracharme, para decir malas palabras o para parecerme a Santa Lucía. Es un reto impresionante, es un reto que debemos cuestionarnos cada uno de nosotros, porque decimos ser católicos, pero simplemente como título, como palabra o como algo que nos han dejado y nosotros lo heredamos, como una tradición. Quisiera que el gran Dios inspiró hoy más río de amor. Le rinde el honor, la música y la luz, el mármol, la palabra y el color. ¿Quién será la mujer que el rey y el labrador invocan en su dolor? El sabio y el ignorante, el pobre y el señor, el santo al igual que el pecador. María es esa mujer que desde siempre el Señor se preparó para nacer como una flor en el jardín que a Dios se enamoró. ¿Quién será la mujer radiante como el sol, vestida de resplandor? La luna a sus pies y el cielo en derredor, y ángeles cantando su amor. María es esa mujer que desde siempre el Señor se preparó para nacer como una flor en el jardín que a Dios se enamoró.
cantantes estará Caricho, la voz juvenil, que nos tiene una gran serenata esta noche. Bueno, vamos a hacer esta canción de Juan Gabriel, ya con todo el cariño y con todo el gusto para ustedes. Jesús se fue a ser amigo de los judíos. Jesús se fue a ser amigo de ¿quiénes? Como si llegara un médico, ¿dónde se iría a colocarme? ¿Qué es lo que tenía el pretendiente? Que era pagano. ¿Y Lucía de qué religión era? Creyente, católica. Y entonces querían obligarla a casar con el pagano. ¿Y qué prefirió? Madre del hombre, envía tu fortaleza, ejemplo vivo, perseverante en Jesús, María, tú, intercesora, María, tú, nuestra señora, María, tú, intercesora. Me escribo, por favor,
Yo no estoy solo, a mi amor. No quiero que haya vida, que me deba de ella. Más bien quisiera que el mundo no sufrique bien. Siempre un favor, su amor. Se me fue y que se marchó pensando que la eso, ahí vemos a los pies de 2021. Mi campeón en el amor, y ahora que por ti no me debes hablar el hielo. Y mis amores son idiotas, por eso con las copas me vine a recoger a quien le mesa mi vida. Me llevan la botella que no me da. Yo voy a recordar que nunca me llevará. Para encontrar mi burla, lo que ya es una vez, su amor me regalará. La tuya era y tu pregunta, si no me sentí en la boca, cuánto me perdió. De la que nunca imaginé llegar a enamorarme. La que robó mi corazón, el ave que por ti no más pudo arreglar. Mira, dice, en los amores hay derrotas, y eso no es culpa. Me pido que me quieras, que no me sabe lugar. Me llevan la botella, que la me han llorado. Sí, señores, sí, señores. Pero hoy vamos a escuchar la pregunta de las mujeres. ¿Dónde están las mujeres? Que se escuche. También agradecerle a nuestros propuestos 2020, José Raúl Amarita, esposa e hijos, muchas gracias porque estamos aquí gracias a ellos, ¿verdad? Y bueno, a nuestro sonido que está bien bonito, y a todos ustedes por acompañarnos. Bueno, y para las damas que son despechadas, se nos viene una canción popular. ¿Qué dice? Si se fue, se fue. Pues vamos con esta canción que dice así. Perdiste conciencia, tenía la experiencia y te perdí con la pasé. Si se fue, se fue, no vuelvo más. Y desde el aguante lo rezaré sin mamá. Y lo buscaré, que me dé pasión. Me siento bien al poder morir. Ese muerte con sus brutas, sus insultas, sus desgracias, donde no lo mandaré. Que sabes que tú no quieres que la sirva de la entrega, y si mi vida no lo mandaré. Si pasa poca cosa para mí, él es una loca, no queda grandeza. Y me recuerdo si conciencia, si vive en la experiencia, el que me vive en la pasé. ¿Cómo que lo dice? Si se fue, se fue, no lo vuelvo más. Pero ya lo aguanto, lo rezaré sin mamá. Y lo usaré, que me dé pasión. Me siento viviendo, y yo no me puedo. Es como suena Espinosa Paz.
personas en esta canción que dice canciones para ti. Hola, amor, ¿con qué andas? Para ti, acaba de tenernos. Recibo tanto que tú me dijeras. Y sé que sueños con mis primeros términos que me tuvieron. Quiero las tres, pero después. Quiero las once, pero no te mueres. Como a las doce, perdí la pose, y estoy a punto de rendirme. Llegó la una, y todo termina, de dos a tres que hay que seguir. Como a las cuatro, tenía todo el rato, y me puse los pendientes. Miro la cita, y este domingo, hoy sí se falta un pedo de luz. No canto porque sé que padre, canto para desahogarme si va por ahí. Como a las doce, perdí la pose, y estoy a punto de retirarse. Llegó la una, y por fortuna, de dos a tres, que vengo sin dormir. Pero a las cuatro, tenía otro rato, y me puse los pendientes. Y era la cita, y este domingo, hoy sí se falta un chero de luz. Bueno, ya para despedirme de todos ustedes, me voy con esta canción que es de Vicente Fernández. Los mandados. Y me voy con mucho gusto, entonces, espero que me guste. Thank you.
otro y volveré al otro lado. Unas patriotas, las niñas tienen sus recibidos de su pintura vergüenza, de matarrotos, amores, de piedras lindas al paso y de algo pierdo de lejos. La niña me amarró 300 veces tiradas, pero jamás me pegó. Todos los cuentos que vivieron son los que me haces cantar. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Y verdad, para mí es un honor estar aquí acompañándolos, bueno, acompañarles ya. Y muchas gracias. Les doy un corito a la voz con mí y nos veremos en otra próxima ocasión. Muchas gracias.